Hola. Bienvenidas a la presentación de la Micodex, una enciclopedia para aprender de micología como si fueran Pokémon, con bastante información de manera visual y gratuita, que espero que os guste. Esta Micodex la podemos encontrar en nuestra tienda, en abacoop.com, o podéis buscar Micodex o Micodex espacio ABA para que os aparezca por ahí. Una vez hayamos pasado por el carrito y el proceso de compra, podemos mentir en el número de teléfono y lo que sea, pero por favor el correo ponerlo bien, porque así os mandamos la copia del resultado, que al fin y al cabo es este enlace, y así lo tenéis también en el correo. Bueno, pues una vez copiado, lo podemos abrir en cualquier página. Os recomiendo que lo guardéis en el navegador como un marcador o algo así, porque es un enlace vivo, es algo que va actualizándose y va cambiando con el tiempo, se van añadiendo páginas y funcionalidades. En el móvil también lo podéis ver y os recomiendo que lo hagáis a pantalla completa porque hay algunos textos muy pequeñitos. Como es contenido interactivo, lo primero que tenemos que hacer es un clic, y os recomiendo que le deis en ajustar la página aquí abajo a la derecha para poder ver toda la información ajustada a vuestros monitores. En la primera portada podemos ver un poco una imagen, el nombre latín, que se repetirán durante casi todas las páginas en las que estén sincronizadas, cómo huele, dónde lo podemos encontrar o cómo lo llaman en otros sitios. Podemos ver en este menú que hay un desplegable de un montón de imágenes de hongos, y hay algunos que no están completos, pero bueno, si donáis en esto y nos compréis algún bocata, puede que algún día tengamos más paciencia y así lo invertimos aquí, entonces pues estará todo más relleno. Tenemos también una web donde ponemos algunos de nuestros productos y demás, y los colores significan un poco una introducción por si alguien se los quiere comer o donde quiere buscarlos y demás, o cultivarlos de una manera natural. Estos son ya más cifras de cultivos. Aquí podemos ver cosas de microscopía y recetas más para la micología, el cultivo de hongos y microbiología. Y en la parte verde podemos ver un poco dudas, problemas, salas, cómo configurarlas. Y toda esta información viene gracias de la traducción de un libro que hizo Paul Stamets, con mucha información sobre cultivar hongos gourmet y medicinales. Está traducido en inglés tal cual, así que si veis algún fallo o algo, decírnoslo y cambiamos el párrafo, que es sinceramente mucho texto. Hay más botones aquí abajo, ahora aparecerán como un menú constante, excepto en la primera página, en el que podemos clicar para navegar, o también podemos utilizar este desplegable, aunque os recomiendo este otro de aquí. En el primero podemos ver un poco una introducción y algún sinónimo, por si hay alguna que no conozcamos. En la sartén con el huevo podemos ver cómo huele, o sea, cómo sabe y cómo cocinarla, si tiene algunas propiedades medicinales o el contenido nutricional. En el caso del árbol podemos ver los granos que les gustan, los sustratos, dónde se distribuye o cuál es su método natural de cultivo. En el detective no están vinculados, o sea, puede que podamos hacer algún filtro como el chipirón de monte, pero el resto de setas, si no las filtramos, podemos ver un poco los hábitats. Hay algunas que comparten como un nombre común, aunque luego se diferencian en varios tipos. En el hacha podemos ver qué tipos de árboles podemos utilizar para cultivar hongos. Uno de nuestros productos es el taco de madera miceliado con distintos tipos de hongos, y lo que sirve es para usar sus ramas o los tocones o trozos de su madera para cultivar distintos tipos de hongos. Los que tienen el check verde pues se han probado. Es un poco una recopilación de lo que se ha visto por internet, aunque os promuevo que si no están probados, puede ser que descubráis que alguna cepa sí que puede alimentarse de esa madera. Pero bueno, si queremos filtrar también por nombre de hongo, por viabilidad del hongo, perdón, podemos hacerlo con los checks y ver cuál es el que le va mejor. En el siguiente ya es más de cultivo, podemos ver un poco los agares que les gustan, las cepas que hay disponibles. Aquí vamos a poner otra vez, no sé, la melena. Le gusta el MIPA o la patata, por ejemplo. ¿Cuáles son las sugerencias de cosecha? Un poquito cómo son los cursos recomendados para poder expandirlo bien.
En el microscopio podemos ver cómo son las esporas, en texto, las características del micelio y cuánto hay que esperar entre una cosecha y otra. En el simbolito este verde podemos ver sus potenciales de rendimiento, su eficiencia biológica, porque hay algunos de los que podemos convertir más sustrato en gramos de hongo, o hay otros que tienen una eficiencia más baja. En la gráfica de aquí podemos ver sus fases. Esta no está sincronizada, tenemos que elegirla desde el desplegable. Y si tiene, como por ejemplo el maitake o algún otro ascomiceto, una fase de esclerorcio, también nos salen sus partes. Pero de normal, cuando se inocula, se incuba durante un tiempo y luego se favorece la fructificación. Hay una fase de primordio, que es donde están las setas bebé, y ya luego sale la seta gigante de esas mismas setas bebé. Aquí también podemos verlo, pero de una manera más gráfica, con las cantidades de días que tiene cada fase. En la bata podemos ver el link del PDF original de este libro y donde sale prácticamente toda la información de aquí, y la web oficial del autor con el enlace de compra. Tenemos también las recetas en castellano para 1 litro de agua y los medios sugeridos que podemos revisar otra vez desde el mismo filtro. Aquí podemos tener, por ejemplo, una etapa en la que seleccionemos qué está pasando un problema y desde ese problema filtrar qué tipo de causa ha podido ser. Y una vez que sepamos la causa, pues nos saldrá también una solución. Y las soluciones cambiarán o sea, podemos filtrar en todas las direcciones. Si tenéis un ordenador, podéis incluso utilizar el control para ver qué problemas han podido ser causados. Las fases podemos y las salas las podemos dividir por temperaturas y por finalidades. Y podemos comparar unas con otras o aislarlas. Estos son los hongos que crecen bien en cultivos líquidos. Esto es una receta de grano genérico y estos son materias primas que podemos utilizar como subproductos agrícolas para cultivar hongos, desde la yuca, aunque también sé que está el mate, que hay semillas de un montón de plantas, hojas, un montón de formas de cultivar hongos. Y eso es todo. Espero que os guste y lo uséis para aprender sobre estos fantásticos seres y que el micelio os acompañe.